Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Seguraldi zoragarria daukagu hor kanpoan eta itzelezko ondartza baita ere. Orduan mila esker antolatzaileei, Jokini eta Igorri eta eskerrik asko baita ere zuei. Este curso lleva el título de innovación política. E innovar es también utilizar un nuevo lenguaje en política, pero el nuevo lenguaje debe servirnos para ser más claros y no para disimular hábilmente intenciones reales. Y esto pasa muchas veces con el llamado derecho a decidir. Empezaré por fijar resumidamente, pero de manera clara, cuál es la posición de los socialistas vascos. Los socialistas apostamos por más y mejor autogobierno. Defendemos una reforma del Estatuto de Guernica para actualizarlo a una realidad política, social y económica que no podíamos ni siquiera imaginar hace 35 años, pero también para blindar nuestra capacidad de decisión sobre nuestra sanidad, nuestra educación, sobre nuestro modelo de protección social y nuestros derechos como ciudadanos vascos. Pero con la misma claridad proponemos una reforma de nuestro autogobierno hacia adentro, porque hablamos mucho del encaje de Euskadi en España, pero hablamos muy poco de cómo encajan los ciudadanos vascos dentro de Euskadi. Hoy muchos de los derechos, prestaciones o servicios a los que acceden los ciudadanos están determinados por el territorio en que residen. O muchas de las decisiones que afectan al conjunto de los vascos no se adoptan en el órgano de representación común que es el Parlamento Vasco. Nosotros defendemos que la igualdad entre todos los vascos no puede determinarla su lugar de residencia y proponemos que el Parlamento sea la institución común que representa realmente la voluntad de la ciudadanía vasca. Defendemos una reforma de la Constitución para avanzar en un Estado federal que permita, entre otras cosas, clarificar las competencias de las comunidades autónomas para que no puedan ser interferidas por parte del Estado de manera interesada. Pero también para delimitar y blindar en el texto constitucional el derecho a la educación, a la sanidad o al sistema de pensiones, para que nadie pueda rebajarlo o recortarlo. Creemos que la mayoría de los ciudadanos vascos se sienten vinculados con un proyecto federal de España y Europa. Por ello, no queremos la independencia y tampoco aceptamos que se utilice el eufemismo del derecho a decidir, que no se reconoce en derecho internacional, para no hablar abiertamente y con valentía de independencia o autodeterminación. Los socialistas tenemos una propuesta para reformar, perfeccionar el marco de convivencia que acordamos hace 35 años con la Constitución del 78 y el Estatuto de Autonomía de Guernica. Una propuesta para reformar el compromiso histórico de mi partido con la igualdad, la libertad y la solidaridad. En nuestra idea de España y de Euskadi no nos perdemos en palabras que han cambiado su sentido o en nuevas formulaciones que no se sabe qué quieren decir. El concepto de soberanía, por ejemplo, es uno de los que ha cambiado de sentido. Por mucho que se repita desde el nacionalismo, esa idea clásica ha sido desbordada por la globalización y por realidades como la Unión Europea. La soberanía plena que algunos prometen no es posible en el actual escenario internacional. No lo es para los estados tradicionales y no lo va a ser para ninguno nuevo. Si todos admitimos esta realidad, no se puede apelar a la soberanía como base de una futura Euskadi independiente. Esta es una reivindicación política que no se sustenta en ningún derecho previo, en ninguna soberanía que emane en situaciones de situaciones históricas. Y no se puede apelar al derecho a decidir en abstracto como eufemismo que oculta y camufla lo que realmente se pretende, que es establecer un mecanismo de acceso a la independencia. El derecho a decidir no existe en el derecho internacional. Existe el derecho de autodeterminación para aquellos países que han sido colonias, caso que no es el de Euskadi, y existen distintas fórmulas legales en el mundo que establecen reglas y mayorías para fijar las relaciones entre una parte y el conjunto de su Estado. Reconozco que la apelación a la consulta popular es un eslogan atractivo que los nacionalistas han expandido de forma muy exitosa, incluso entre quienes no son nacionalistas, ni mucho menos quieren la independencia. Si votar es bueno, el derecho a decidir es bueno. Esa es la falacia que se ha establecido. Porque si a mí como ciudadana me preguntaran si quiero que me consulten sobre cuestiones que me afectan, respondería que sí, rotundamente. Acabamos de ver una experiencia en Grecia. Ha habido un proceso democrático de consulta y un resultado claro y nítido del pueblo griego. Pero lo que han decidido los griegos en las urnas no les soluciona su problema para acceder a su dinero en los bancos. No les soluciona los problemas para adquirir productos de primera necesidad, para solucionar los problemas de liquidez del Estado, para encauzar el problema de la deuda griega. Todo esto es necesario arreglarlo con un acuerdo justo con el pueblo griego.
pero no lo ha solucionado ni lo va a solucionar el referéndum. El lunes estaban viviendo la misma tragedia que el domingo y que el sábado. Los responsables políticos, los que somos elegidos en las urnas, no podemos delegar nuestra responsabilidad en los ciudadanos de forma permanente. Los ciudadanos nos eligieron para solucionar sus problemas y en Euskadi, como en Cataluña o en el resto del Estado, las preocupaciones de la ciudadanía se relacionan con la salida de la crisis, el empleo, la sanidad, la educación o la garantía de sus derechos sociales a través de unos buenos servicios públicos. El último sociómetro señalaba que solo un 3% de los vascos creen que el principal problema de su vida es el llamado conflicto político. Pero además, cuando se le pregunta a la gente sobre el modelo de organización del Estado que prefieren, el 60% opta por un Estado con comunidades autónomas como el actual o un Estado federal con mayor autonomía para las comunidades autónomas y solo el 23% opta por un Estado en que se reconozca a las nacionalidades como Estados independientes. Pero aunque esto sea así, los socialistas no queremos rehuir ningún debate. En Euskadi existen amplios sectores de la población que desean una mayor capacidad de autogobierno. Los socialistas no compartimos las soluciones nacionalistas, pero sí compartimos la necesidad de revisar todo el diseño que hicimos en el año 78 para la Constitución y en el 79 para el Estatuto de Guernica. Nuestra propuesta pasa por una reforma constitucional y por la actualización del Estatuto de Guernica de forma paralela y complementaria. Queremos perfeccionar y mejorar el marco de convivencia que acordamos hace 35 años con la Constitución y el Estatuto. Y lo queremos hacer reforzándolo hacia afuera, resolviendo las disfunciones que se han detectado en el desarrollo estatutario y en las relaciones entre los gobiernos autonómicos y la Administración central. Nuestro Estatuto, por razones en las que no voy a detenerme, se ha quedado a la cola de las reformas estatutarias que otras comunidades autónomas han afrontado ya. En Euskadi necesitamos afrontar una reforma del Estatuto que responda a esa realidad de soberanías compartidas que hoy vivimos en Europa. Debemos dar respuesta a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas que no podíamos imaginar cuando redactamos el Estatuto. Debemos reconocer y avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos iguales para el conjunto de los ciudadanos vascos, derechos vinculados a las personas y no a los territorios, derechos vinculados a su condición de ciudadano. Debemos poner fin también al proceso de regresión autonómica que estamos viviendo. Pero tenemos que perfeccionar también nuestro autogobierno hacia adentro, avanzando en la clarificación de las competencias entre las diferentes instituciones vascas, eliminando las duplicidades e ineficiencias que se han ido generando a lo largo de los años y de ahí obtener importantes recursos que se podrían destinar al empleo, a la economía productiva o a atender las necesidades sociales que tiene la gente, garantizando la igualdad de derechos, prestaciones y servicios de todos los ciudadanos vascos independientemente del territorio en el que residan, como ahora ocurre, y fortaleciendo el papel del Parlamento Vasco como institución común en la que se adoptan las decisiones que afectan por igual al conjunto de los vascos, empezando por las decisiones en materia fiscal y tributaria. En cualquier caso, existe en España una discusión abierta sobre el modelo territorial que no puede sortearse. En Euskadi aprendimos del fracaso del Plan Ibarretxe, que solo sirvió para generar frustración y confrontación. Hoy vemos que Cataluña está abocada a un fracaso similar al que vivimos los vascos hace una década. Pero ahora afrontamos un nuevo tiempo político en España y en Euskadi y tengo la certeza de que en España se van a producir cambios importantes tras las próximas elecciones generales que abrirán nuevas oportunidades para abordar las reformas desde el consenso y el diálogo. También para proponer una reforma constitucional que permita resolver los desajustes detectados en la experiencia autonómica y avanzar hacia un modelo federal del Estado. ¿Y en qué debería concretarse esa reforma en el ámbito constitucional? Bien, en constitucionalizar la denominación de las propias comunidades autónomas existentes, reconociendo sus hechos diferenciales, clarificando la atribución de competencias, las exclusivas del Estado, dejando a las comunidades autónomas el desarrollo del resto, sin que puedan ser intervenidas de forma interesada por el Estado, convertir al Senado en la Cámara de Representación Territorial, fijar los principios básicos del sistema de financiación solidaria de las comunidades autónomas, respetando la singularidad del concierto económico vasco y del convenio navarro, establecer mecanismos federales de cooperación más flexibles, que las comunidades participen en materias de gobernación común, mejorar también la definición del papel de las comunidades autónomas en la Unión Europea y en la política exterior del Estado. Pero los socialistas
Consideramos que la reforma constitucional no debe limitarse a una revisión y reforma de nuestro modelo territorial. Consideramos que se debe blindar en la Constitución el sistema de derechos y libertades y la igualdad de todos los ciudadanos, fijando constitucionalmente los elementos básicos de nuestro Estado social, en sanidad, en educación, en pensiones, en igualdad, para que nadie pueda rebajarlo con la excusa del déficit o la crisis. Y tenemos que afrontar la modernización de nuestra democracia ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, asegurando la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y cerrando puertas a la corrupción. Este es, en resumen, el modelo que planteamos los socialistas en España y en Euskadi. Creemos que nuestra propuesta puede garantizar un marco de convivencia, de progreso compartido, de respeto a la pluralidad de sentimientos de identidad que hay en nuestro país y de igualdad en el disfrute de los derechos básicos de ciudadanía. Es un modelo abierto que queremos ofrecer al conjunto de la sociedad para alcanzar un consenso y poder acordar un marco de convivencia para otros 30 o 40 años como el que ha sido el actual. Muchas gracias.